Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de el mini curso de inferencia estadística. Ya estamos casi por terminar el material de este mini curso. El día de hoy vamos a hacer algunos acercamientos a pruebas paramétricas, a pruebas de hipótesis, perdón, para una muestra aleatoria que se distribuye como una normal. Vamos a hacer pruebas de hipótesis sobre la media. En los casos que no conocemos la varianza y en el caso que sí conocemos la varianza, y a ver qué tanto nos da tiempo de hacer. Mientras, vámonos al pizarrón. Entonces vamos a hacer pruebas de hipótesis para la normal o para una normal. Lo que vamos a tratar de hacer es hallar cierta zeta alfa, ¿no? ¿Qué va a hacer esta zeta alfa? Nos va a lograr hacer que si las zetas son mayores que esta zeta alfa, tengamos la probabilidad del error 1. Es decir, esta zeta alfa de alguna forma caracteriza la región de rechazo. La alfa es la probabilidad de esta. Y la zeta, pues, va a ser una variable aleatoria que se distribuye como una normal estándar. ¿No? Otra forma de pensar esta zeta, perdón, es que si tenemos la distribución de la variable aleatoria X, esto es la prueba de que Z sea menor o igual que X, ¿no? Entonces el chiste es como encerrar a la variable aleatoria que vamos a estar preguntando en un intervalo adecuado, ¿no? Relacionado con la normal estándar. Ok, y la distribución de la zeta alfa entonces va a ser 1 menos alfa. Ok, entonces vamos a hacer pruebas sobre la media. Si la varianza es conocida. Entonces, pues vamos a tomar una muestra aleatoria de una variable aleatoria X que se distribuye como una normal con media teta y varianza sigma cuadrada conocida. Y esta teta, pues, no la conocemos, pero vamos a usar la media muestral como estimador. Ahora, la media muestral se distribuye como una normal con media teta y varianza sigma cuadrada sobre n, ¿no? Donde n es el tamaño de la muestra. Y de aquí vamos a tener que la media muestral menos teta sobre sigma sobre n raíz se va a distribuir como una normal estándar. Okay. Entonces, esta va a ser nuestro candidato a nuestra zeta. Ok, y en adelante pues vamos a tomar algún valor
para el teta, que podría ser algo conocido, ¿no? Entonces la primera prueba que vamos a ver se llama la prueba de dos colas, que es contrastar la hipótesis H0, que es teta, se rechaza H0 dado que teta es igual a un teta 0, cada teta 0 un valor conocido de teta, y esto hay que contrastarlo con la H1, que vamos a describir con teta distinto de teta 0, ¿no? Otra vez, este es simple, dado que conocemos la varianza, y esta no es simple, ¿no? ¿Cómo construimos la regla de para decidir si rechazamos o no? Otra vez, nos fijamos en que la media muestral se distribuye como la normal teta 0 con varianza sigma cuadrada sobre n. Y esto nos va a decir que esta variable zeta 0 va a ser x barra menos teta 0 sobre sigma sobre raíz de n, y esta se distribuye como una normal estándar. Ahora, zeta 0 es una estadística que es la media de la distancia entre x barra y teta 0, ¿no? Y esto es cuando H0 es cierto, ¿no? Cuando H0 es cierto, pues tenemos esta distancia. Ahora, es razonable rechazar la H0 cuando Z0 es grande, ¿no? Cuando la distancia entre estos dos, pesada por esta cosa de aquí, sea grande, ¿no? Y para eso vamos a usar un valor C que luego tendremos que acotar. Entonces la idea es se rechaza H0 si Z0 es grande. Decir si el módulo mayor o igual que alguna C real que no sea cero, ¿no? ¿Cómo calculamos la C? Pues nos tenemos que aproximar, ¿no? Lo que vamos a hacer es buscar en una, podemos, ¿no?, buscar en una tabla para la distribución normal, en una tabla de probabilidades, ¿no?, para la normal, de mu, perdón, un sigma cuadrada, podemos hallar una z alfa medios tal que la probabilidad de que en módulo esto sea más grande que z alfa medios sea exactamente alfa, ¿no? Entonces lo que vamos a buscar es, fijando alfa, ¿no?, que es la probabilidad de cometer el error 1, el error de tipo 1, vamos a encontrar la z alfa medios en una tabla de probabilidad. Ese es el valor de C que vamos a tomar. Y entonces lo que vamos a tener es si tenemos acá la normal. Ay, se me movió. Si tenemos la normal
y hallamos el zeta alfa medios, la región de rechazo va a ser esta parte de acá. Esto de acá, la región de rechazo. Ok. Z0 es llamada estadística de prueba o de la prueba. Y esta prueba se llama prueba de las dos colas. No, porque construimos la región de rechazo usando las dos colas de la distribución normal. Ok. Y la prueba consiste en que si Z0, es decir, la diferencia entre la media muestral y el valor que encontramos o que conocemos de teta, que es el teta 0, es mayor que la Z alfa medios que propusimos, entonces se rechaza H0. ¿No? Si no, si esto es menor estrictamente que Z alfa medios, entonces no se rechaza H0. La región de rechazo la podemos describir como esto de aquí. Tal es que el promedio de estas menos el teta 0 que conocemos en principio sobre sigma por raíz de n, la sigma la conocemos porque conocemos sigma cuadrada, en módulo es mayor o igual que Z alfa medio. Esta es la prueba que vamos a hacer. Que podemos hacer, ¿no? Ahora, para rechazar la hipótesis, perdón, para el error de tipo 2, lo que vamos a hacer es suponer que teta es igual a cierto teta 1, con teta 1 distinto de teta 0, y tomamos beta de teta 1, es la probabilidad de que Z0 en módulo sea más chico que la Z alfa medios, dado que teta es igual a teta 1. Y esta es la phi de Z alfa medios más teta menos teta 0 menos teta 1 sobre sigma sobre raíz de n menos la phi de Z alfa medios, perdón, menos Z alfa medios más teta 0 menos teta 1 sobre sigma sobre raíz de n, ¿no? Ahora también podemos hacer pruebas considerando nomás una de las colas. Entonces está la prueba de la cola izquierda. ¿No? Que es la prueba de H0 teta igual a teta 0. No es la misma, ¿no? Pero esta no es diferente, sino nada más menor. Entonces, tenemos es la distribución así. Y pues vamos a encontrar el Z alfa medios. Y nuestra región de rechazo va a ser esta de acá. Rechazo. Okay. Ahora, si H0 es cierta,
Entonces otra vez zeta 0 la vamos a tomar como x barra menos teta 0 sobre esta de aquí. Entonces la regla, ¿cuál es? H0 se rechaza si zeta 0 es más pequeño o igual que la c. Con la c dada por la z alfa medios, ¿no? Entonces la región de rechazo en este caso ya no necesitamos el valor absoluto acá. Es que esto sea menor o igual que menos z alfa. Perdón. Aquí ya no necesitamos el medio. Y la beta, ¿cómo la vamos a calcular? Para alguna teta 1 que es distinto de teta 0, esto va a ser la prueba de que z0 sea mayor que menos z alfa, dado que teta es igual a teta 1. Y esto es 1 menos la phi. D menos z alfa más teta 0 menos teta 1 sobre raíz, perdón, sigma sobre raíz de n. Y recíprocamente pues está la prueba de la cola derecha. Ahora, otra vez H0, dado que teta es igual a teta 1, perdón, teta 0, y H1, dado que teta sea más grande que teta 0. Entonces H0 se rechaza cuando teta sea más grande que teta 0, ¿no? Perdón, z 0 sea más grande que teta 0. Y la z 0 pues es lo mismo, ¿no? X barra menos teta 0 sobre esto que sigue siendo una normal estándar. Entonces, perdón, teta está a la derecha. Entonces vamos a rechazar H0 si Z0 es más grande que alguna constante C, que la podemos buscar con las tablas de probabilidad para la normal. Y la caracterizamos como Z alfa, dándonos una región de rechazo de tamaño alfa cuando la media de la muestra menos teta 0 sobre sigma sobre raíz de n es más grande que tal z alfa, ¿no? Y el dibujito es análogo al anterior. Tenemos la normal y nos quedamos pues, con esta parte, ¿no? Ok, en este caso la beta ser la prueba de que z sea menor que z alfa, dado que teta es igual a teta 1, y eso es una phi. Este
entre z alfa más theta 0 menos theta 1 sobre sigma sobre raíz de n. Ok, ahora vamos a suponer ahora que tanto la mu como la sigma cuadrada son desconocidas. Y la prueba va para la media, ¿no? Entonces, en este caso, x barra menos teta sobre s raíz n se distribuye como una t de student con n menos 1 grados de libertad. Ok, entonces empezamos con la prueba de dos colas. Hacemos h0 dado que teta es igual a teta 0 y h1 dado que teta es distinto de teta 0, ¿no? Esa es la de dos colas. Y vamos a tomar el estadístico dado por la media muestral menos teta 0. Teta 0 es un valor para el parámetro sobre S raíz N. Esto se distribuye como una T de N menos 1 grados de libertad. Ok. Entonces, tenemos la T y vamos a hallar un T alfa medios n menos 1 tal que la región de rechazo quede por acá. Entonces, la región de rechazo, ¿cómo la podemos escribir? Como la región donde en valor absoluto la media muestral menos teta 0 es más grande que t alfa medios n menos 1. ¿Cómo encontramos esa? Igual nos vamos hacia las tablas de probabilidad para la T. Y la beta es la probabilidad de que nuestro T0 sea más chico que T alfa medios n menos 1, dado que teta tiene un valor teta 1. Y esto es como la distribución de la T, que le vamos a llamar F mayúscula, en T alfa medios n menos 1 más teta 0 menos teta 1 sobre S raíz de n menos la F de menos T alfa medios n menos 1 más teta 0 menos teta 1 sobre S raíz de n. Ok. Y lo mismo, ¿no? Tenemos las pruebas de cola izquierda y derecha.
que es H0 teta igual a teta 0 contra H1, que teta es más chico que teta 0. Entonces, la región de rechazo en este caso es las muestras, los valores muestrales, tales que la media muestral menos teta 0 sobre S sobre raíz de N es menor o igual que T alfa medios N menos 1. Ahora aquí, T alfa N menos 1 es un alfa cuantil de la T con N menos 1 grado de libertad. La beta, la probabilidad de que x barra menos x menos teta 0 sobre s sobre raíz de n sea mayor que t alfa n menos 1, dado que teta es igual a teta 1 y esto es una 1 menos f de t alfa n menos 1 más teta 0 menos teta 1 sobre s sobre raíz de n. Y la de la cola derecha es la H0, dado que teta igual a teta 0, y H1, dado que teta es mayor que teta 0. La región de rechazo, los valores muestrales, tales que la media muestral menos teta 0 sobre S sobre raíz de N es mayor o igual que T alfa N menos 1. Y otra vez esta de aquí, pues es un alfa cuantil de T N menos 1, ¿no? Entonces, la beta es la probabilidad de que X barra menos teta 0 sobre S sobre raíz de N sea menor que la T alfa N menos 1. Y esto es cuando teta es igual a teta 1. Y esta es una F, pero de T alfa N menos 1 más teta 0 menos teta 1 sobre S sobre raíz de N. Ok. Entonces, vamos a hacer un ejemplito de esto. Ya con eso terminaríamos hoy. Entonces, el ejemplo es una prueba de un medicamento, ¿no? Y se quiere saber si las personas que toman el medicamento se les va a subir la presión o no. Entonces, se toman al azar, se escogen al azar 10 personas de las que toman el medicamento, se mide la presión arterial, se les aplica el medicamento y cuando se sabe que ha surtido efecto el medicamento, se mide la presión. Luego se calcula la diferencia entre la primera medición y la segunda y obtenemos la muestra con la que vamos a trabajar, ¿no? Que son las diferencias de presión. Vamos a tener 2, menos 1, 0, menos 5, 3, 2, 5, menos 3, 0, 4. ¿No? Entonces vamos a
suponer que la diferencia la podemos modelar como una variable aleatoria, x, que se distribuye como una normal teta sigma cuadrada. Teta y sigma cuadrada desconocidas. Entonces, ¿cuál es la hipótesis que nos interesa? Pues cuando la diferencia de presiones sea cero. Y cuando sube o baja la presión, ¿no? Ok. Entonces hay que decir que este no es un medicamento para la presión, pero se preocupan de que los cambios de presión puedan ser un efecto secundario, ¿no? Ok, entonces sacamos la media y la varianza de la muestra. En este caso la media va a ser 0.7 y la varianza muestral también es 9.78. El 8. ¿No? Entonces, el valor de la estadística de prueba va a ser T igual a X barra menos teta 0 sobre S sobre raíz de N. Ya tenemos la N. Y la teta 0 pues va a ser 0. Entonces esto, haciendo los cálculos, nos sale 0.6712. Entonces si tomamos, supongamos que queremos una región de rechazo de tamaño 0.1. Entonces en la tabla de distribuciones buscamos la T alfa medios n menos 1 adecuada y encontramos que esto es 1.833. Entonces, ¿cuándo va a ser rechazada la hipótesis H0? Si la diferencia de presión, si la diferencia entre el promedio de las X y esto de aquí sea mayor que 1.8, ¿no? La media es 0.7. Y para ninguna de estas ocurre esto, ¿no? Entonces, ya llevamos de gane. Y es una buena prueba. Aunque hay casos donde sí cambia la presión, ¿no? Pero se considera exitoso si el promedio se comporta bien, ¿no? Pero bueno. Con esta muestra chiquita no hay evidencia para afirmar que va a cambiar la presión de cualquiera, ¿no? Ok, entonces por hoy la dejamos aquí. La próxima sesión ya es la última de este mini curso. Nos falta el caso donde tenemos una normal, dos normales, y queremos hacer pruebas sobre la diferencia de las dos medias cuando las varianzas son conocidas, y luego ya cerraríamos el curso con el teorema de Neyman-Pearson, ¿no? Entonces por hoy lo dejamos aquí y nos vemos mañana en la siguiente y última sesión.